Don Lautaro, comenten un poco qué le parece esta realización de esta nueva convención acá en Puerto Montt, esta actividad. Primero que hay que destacar el hecho de que la convención ocurra en Puerto Montt y básicamente en Puerto Vara, porque es un reconocimiento a las regiones del país. Esa es una señal, como el ministro lo ha dicho en su directorio, de que la cultura y las artes en este país tienen que formar otros grupos, una descentralización absolutamente racional para que permita que la cultura y las artes puedan crecer y germinar a lo largo de todas las regiones del país. Como segundo punto es el hecho de que estamos en presencia de un nuevo periodo donde las políticas públicas de las culturas y el arte tienen que renovarse, y para eso tenemos que aprender a escuchar cuáles son las voces de las regiones para que las voces de las regiones puedan ser transformadas en políticas culturales. Este es el hecho más trascendente, este es el hecho que realmente nos convoca, que la cultura no se dirige desde arriba hacia abajo, sino que nace desde la voz de todas las regiones del país. Don Lautaro, no puedo dejarle de preguntar de la línea de investigación que está trabajando actualmente en materia antropológica y arqueológica en el norte. Bueno, ¿qué está investigando? ¿Cuáles son los nuevos estudios? Yo soy arqueólogo y me estoy preocupado de cómo en Chile han surgido los procesos civilizatorios, cómo nuestro país en el pasado logró constituir distintos focos de civilizaciones a lo largo de sus pueblos originarios antiguos, prehispánicos. Ese es un tema que me preocupa fundamentalmente. Eso significa creer de que este no es un país periférico desde el punto de vista de su prehistoria, sino que tenemos grandes logros en el pasado que debemos aprenderlos para que nuestro presente y futuro puedan constituirse en bases culturales sólidas. Y en el caso del Norte Grande, ¿cómo está dónde está apuntando la línea de investigación? La línea de investigación en el Norte Grande se está apuntando especialmente a reconstituir una historia precolombina con diversas fuentes de información a través de distintos periodos, desde el más remoto de los 12.000 años hasta la arqueología de los pueblos salitreros que vivieron hace pocos años atrás. Entendemos la arqueología como un proceso que no solamente se involucra con los pueblos prehispánicos, sino que con los pueblos también que vivieron en periodos históricos, especialmente aquellos que dejaron sus restos industriales. El desierto permite conservarlo todo, y eso nos permite hacer una arqueología casi democrática en el sentido de que todos los pueblos están representados en el proceso, y eso es un aporte propio del norte. Se nota que hay una continuidad histórica de esa tradición, o sea, lo precolombino continúa en lo que es la tradición, las culturas actualmente vivas en el Norte Grande. Exactamente, por eso que hablé de proceso, en el sentido de que todo lo que ha ocurrido en el pasado precolombino, en el pasado colonial, en el pasado republicano, en el punto de vista indígena, es un solo proceso con distintos matices. El mundo indígena es antiguo como es presente y como será futuro. Por último, ¿qué usted enfocaría, qué líneas serían lo necesariamente para profundizar en la línea de investigación antropológica arqueológica? Aquellos grandes vacíos que existen todavía. ¿Qué cosas sería necesario llenar? Los grandes vacíos que tenemos es qué vamos a hacer con la arqueología en los tiempos históricos, porque son sitios que se destruyen fácilmente. Tenemos que entrar rápidamente a incorporar a aquellos pueblos que durante los periodos históricos dejaron sitios arqueológicos muy importantes. Listo, muchas gracias.